Seguimos con las noticias. El marchista Daniel Quiyush denunció en una citación en el Congreso que las autoridades del Comité Olímpico no dieron los viáticos completos a los atletas para las Olimpiadas en Río de Janeiro. Mientras los directivos viajaron con más recursos. Para las Olimpiadas en Río de Janeiro, los atletas tenían autorizado recibir $100 al día en viáticos, mientras los directivos viajaron con 240 para cada día. Según el presidente del Comité Olímpico, ellos recibieron más recursos porque debían pagar alimentación y hospedaje, mientras los deportistas ya tenían los gastos pagados. Sin embargo, en la citación al Congreso, se conoció que al final los directivos solo pagaron alimentos con los $240 diarios que recibieron, un aproximado de 1.800 quetzales solo para comidas de un día, debido a que Solidaridad Olímpica les pagó el hospedaje. Como por ejemplo, en algunas oportunidades tuvimos que cubrir algún gasto de transporte. Eventualmente tuvimos muchas reuniones con otros directivos en donde tuvimos nosotros que ser los que cubríamos el costo de esa invitación. El marchista Daniel Quiyush criticó el gasto oneroso de los directivos, pues aseguró que los atletas no reciben apoyo e incluso no les dieron los viáticos completos. No sé desde cuándo se tomó la decisión de que se iba a pagar solo 5 días antes de la competencia, el día de la competencia y un día después. Me quedé admirado con eso porque primera vez que sucede, siempre se nos han dado los días completos y es una de las cosas por las cuales yo estoy pidiendo explicaciones, porque eran $1,000 los que se tenían que dar y cuando yo voy al Comité Olímpico, pues la sorpresa era que eran solo 700. Los directivos sí recibieron los viáticos completos. En 21 días gastaron cerca de 135.800 quetzales solo en comidas y a pesar que los viáticos contemplaban el gasto de hospedaje, no devolverán lo que se supone ahorraron. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Bueno, ahora vamos a dar seguimiento a la nota que le presentamos ayer sobre el cañón, la pieza de artillería exhibida en el puente de la penitenciaría. Descubrimos que ni la Municipalidad de Guatemala ni el Ministerio de la Defensa solicitaron por escrito a la Dirección General del Patrimonio autorización para colocarlo. No hay solicitud ingresada a la Dirección Patrimonial para que fuera evaluada, aceptada o denegada antes de colocar el cañón, explicó por teléfono el arquitecto Josué Montenegro. No hubo ninguna solicitud ingresada a la dirección para que sea evaluada. Inicialmente a través de la Dirección General de Patrimonio, pues que se les va a hacer ver por escrito de que tienen que proceder a quitar el tanque, ya que no tiene autorización. El vocero de la municipalidad explicó que fue colocado para la actividad que tendrán el domingo de la carrera 21K. Ya hace varios años se tiene la detonación de un cañonazo simbólico para marcar la salida de los corredores. Dijo que la decisión fue evaluada ante el Consejo Consultivo del Centro Histórico. No va a ser detonado en ese espacio, es por eso que no se realizó esta consulta a ellos, porque no se está afectando en ningún momento el área ni el espacio. Como repito, está sobre un vagón, no es un peso extremadamente grande. Ayer el Ministerio de la Defensa colocó la pieza de artillería. La vocera dijo que se trató de una coordinación con la municipalidad. Como le vuelvo a repetir, es una coordinación de la Municipalidad de Guatemala con el Ministerio de la Defensa Nacional. Ellos son los encargados, ellos solicitaron la pieza y nosotros los estamos apoyando. Por una Guatemala en paz, Useli Contreras y Diego de Diego Marcos. Ahora conocemos las probables condiciones del tiempo en todo el país junto a Marisol Padilla. John Deere, en cualquier clima, somos su mejor opción. Presenta. Muy buenas noches a todos ustedes. A través de Noticiero Guatevisión le informo las condiciones del clima de mañana jueves, donde vamos a continuar pues con esta disminución de lluvia, a excepción de algunos departamentos situados en el norte o el Caribe. Esta disminución de lluvia se debe a que aún continúa pues el ingreso de viento norte y está dejando cielos bastante despejados en el territorio guatemalteco. En las primeras horas del día prevalecen los cielos parcialmente nublados en Ciudad de Guatemala, en departamentos situados en la costa sur como Suchitepeque, Escuintla, Santa Rosa, también
También vamos a tener excelente tiempo en el departamento de Jutiapa y los departamentos situados en el oriente. La lluvia la podríamos tener sobre el departamento de Izabal, cielos parcialmente nublados en toda la franja transversal del norte. Veamos ahora las temperaturas máximas y mínimas, cálidas como es normal pues en esta época del año, 26 grados para Ciudad de Guatemala, 25 grados para Zacatepeques y Huehuetenango, frío a lo largo de la noche y la madrugada en departamentos como Quetzaltenango y Totonicapán, donde la temperatura podría bajar hasta los 8 grados centígrados. Departamentos situados en la costa sur con mínima de 23, máxima que podría alcanzar los 34 grados. Chiquimula y Zacapa ubicados en el oriente con máxima de 36, mínima de 24 grados a lo largo de la noche. Vamos hasta la costa de Jutiapa. La temperatura se mantendrá entre los 23 a los 36 grados. En Petén podrían subir a los 33, Quiché con 23 grados, pero bastante fresco a lo largo de la noche con 8 grados centígrados. Las Verapaces se mantendrán entre los 14 y los 27 grados y el departamento de Izabal con máxima de 32. Pronóstico del clima para los siguientes 3 días, todavía vamos a gozar pues de excelente clima el día jueves y el día viernes, esto en Ciudad de Guatemala con cielos parcialmente nublados, la lluvia podría retornar hacia el día sábado, 26 grados la temperatura máxima, la mínima entre los 16 o 17. Este es todo el informe del clima, que tenga usted una excelente noche. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó. Y en este momento hacemos espacio para una noticia internacional, ya que el mundo festeja hoy. Los rebeldes de las FARC y el gobierno de Colombia alcanzaron este miércoles el histórico y definitivo acuerdo de paz en La Habana para extinguir un enfrentamiento de medio siglo que deja cientos de miles de víctimas. Los diálogos de paz para Colombia llegaron a feliz término en La Habana con la firma de un histórico acuerdo final entre las FARC y el gobierno. El pacto consta de 6 puntos sustanciales que prevén compromisos para solucionar el problema agrario, enfrentar el narcotráfico, un alto al fuego unilateral y definitivo, fórmulas de justicia y reparación de víctimas y la participación en política de los futuros excombatientes. Hoy hemos llegado a la meta. La firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado. Para hacerse efectivo, el acuerdo deberá ser aprobado en un plebiscito que se realizará posiblemente en octubre. Con él se espera superar en gran parte un enfrentamiento que deja unos 260.000 muertos, casi 7 millones de desplazados y unos 45.000 desaparecidos. La comunidad internacional expresó sus condolencias y ofreció ayuda al pueblo italiano tras el terremoto que devastó el centro del país y dejó más de 100 muertos, heridos y desaparecidos también. Un respaldo internacional. Diversos países y organismos dijeron estar listos para ayudar a Italia. La canciller alemana Angela Merkel, el jefe del Ejecutivo en funciones español Mariano Rajoy, el presidente francés François Hollande, entre otros, dijeron vivir este momento triste y expresaron su solidaridad ante las imágenes impactantes del terremoto de 6.2 en escala de Richter, que sacudió esta madrugada el centro del país. Las autoridades cifran en más de 120 los muertos y al menos 368 las personas heridas. El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, explicó que el número de víctimas está destinado a subir, ya que hay decenas de desaparecidos y especificó que es muy difícil saber el número de personas que pueden seguir bajo los escombros, ya que en estas poblaciones se llenan en el verano con los turistas. Decenas de socorristas, policías y voluntarios trabajan sin descanso en las pequeñas localidades, pidiendo continuamente silencio para poder escuchar los lamentos, gritos y señales, para luego ponerse a excavar y hurgar. Según fuentes de prensa, al menos 100 personas siguen sin aparecer y probablemente han quedado sepultadas vivas y unas 2.000 resultaron damnificadas. Entre las víctimas figuran muchos niños, así como una familia entera, padre, madre y 2 hijos, que por hora los socorristas intentaron salvar. Brasil se apresta a vivir uno de los días de furia que definirán su futuro. El capítulo final del juicio político de la suspendida presidenta Dilma Rousseff, cuya destitución parece irreversible. Mañana el Senado abre juicio que decidirá el destino político de la presidenta suspendida. La primera mujer en llegar a la presidencia de Brasil es acusada de haber violado la Constitución al aprobar gastos a espaldas del Congreso y manipular las finanzas públicas. El alegato final de Rousseff está previsto para el lunes 29 de agosto y tendrá media hora para intentar convencer de su inocencia a los 81 senadores.
Alemania aprobó nuevas directrices para proteger a la población en caso de emergencias, tales como ataques terroristas o apagones. El plan menciona el posible uso de armas de destrucción masiva, ataques terroristas o infiltraciones a las redes informáticas. Detalla que el departamento tiene cuál responsabilidad en el caso de una emergencia e incluye una recomendación de que todo el mundo debe tener alimentos para 10 días almacenados en sus viviendas. Llegamos al final del acontecer internacional. Para mí fue un gusto acompañarlos hasta ahora. Un hombre es detenido acusado del asesinato de 21 indigentes en la ciudad de Guatemala. Siga con nosotros, somos Noticiero Guatevisión.